Porque era evidente que le iba a caer, digamos, hablar del ritmo, porque es una obsesión que él también tiene, ¿no? El tema, incluso su meditación sobre el tema del ritmo, sus reflexiones sobre el tema del ritmo. Y obviamente la he tenido con él mil veces esa conversación, porque como esta idea de Deleuze, ¿no? De que toma la idea del ritmo como aquello que está entre la medida, digamos, entre medida y medida, ¿no? Entre medio y medio, ¿no? Aparece lo que se le escapa, es decir, él llama ritmo en el orden de la estructura musical o biológica o etcétera, a lo mismo que en términos de tiempo llama ion, o en términos de textura de lo real llama intensidad. Es decir, él le va poniendo distintos nombres en su obra en función del nivel en el que está trabajando, pero no cuando hablábamos de las obsesiones o los leitmotivs que igual Deleuze tiene sus pequeñas armas con las que encara eso y es tomando, ¿no? Pequeñas puntadas en distintos niveles, pero siempre está yendo hacia un mismo imperativo de aventura, ¿no? Siempre está metiéndose o está siguiendo un atractor extraño dentro de todo eso. Y ella le va poniendo nombres. Por eso no tiene ningún problema en él cambiar el nombre. Dice intensidad un día, después dice ritmo, Ahora, Juan, ¿por qué ¿no? decís Se atractor escapa entre las extraño? medias. Se me escapa ahí esa. El término Sí, atractor extraño ¿por qué es. extraño? Ah, es un término así de la física, ¿no? Que le llaman. No soy un físico, así que no te lo voy a poder explicar de todo, No, no, pero. pero lo que yo termino Sí. de pescar es que los sistemas dinámicos, digamos, tendrían ciertas tendencias, digamos, de ese sistema, ¿no? Hacia las que Sí. se dirigen O sea, es un y atractor hay. extraño a ese sistema, Claro, ajeno a y ese se sistema. dividen esos atractores como atractores de equilibrio, se le llama a unos, y a otros atractores extraños, que en realidad algunos dicen que es una multiplicación de atractores de equilibrio. Lo que pasa es que habría tantos que genera digamos, un comportamiento impredecible en el sistema y lo lleva a un cambio de fase, por ejemplo, transformando absolutamente la naturaleza del sistema. Y hay otros que directamente dicen que el atractor extraño es eso, si se multiplica es porque es ilocalizable. En cambio, el atractor que genera una tendencia cumple la función de centro gravitatorio, ¿no? Siempre está quieto y atrae, por más que las. Que eso también se puede aplicar a esto, ¿no? Por más que uno tenga todas las desviaciones posibles, igual tiende a ese centro. Mientras que en el atractor extraño es al revés, digamos, sin antagonismo dialéctico, ¿no? Es decir, vos tenés tendencias que quieren equilibrar eso de alguna manera, y el atractor extraño lo que está generando es, precisamente al ser ilocalizable, está generando atracciones siempre, no importa para dónde sea, evitando esa centralización, ¿no? Y ese conjurar activo, ¿no? Conjurar en el sentido de evitar y al mismo tiempo de invocar, ¿no? Hay como esa doble. Tal cual. Una doble lanza, digamos. Es muy alquímico eso también, ¿no? Entonces, ahí es donde me encanta esa idea, ¿no? Que cualquier linealización va a ser de alguna manera desestructurada, lo contrario a lo otro, ¿no? Que es casi un sistema de control puesto Pues en la naturaleza, ¿no? claro. Una pérdida de la naturaleza total. Claro, es como la alienación de la naturaleza misma por Eso, ella misma, ¿no? Es decir, llega un punto donde genera eso, pero ¿por qué? Porque es tan rica, ¿no? Eso que el argumento de Leibniz, ¿no? O el argumento de Whitehead, ¿no? Es tan rica la naturaleza que obviamente va a tener sus controles, digamos, si no, no sería lo suficientemente rica, ¿no? O sea, tendría que estar también frenando en ciertos puntos. Es decir, digamos, como la idea de que esa represión aparece casi por la necesidad misma de su impulso, ¿no? Eso está bueno, justifica un montón de cagadas, pero está bueno, digamos, en el sentido de para no ponerse como una especie de idealismo, ¿no? Separado del mundo y en realidad, no, es como que hay que dar cuenta también de eso, ¿no? De esos controles, Sí, hace pero. poco leía una cosa que dice Aldo Pellegrini, dice, la realidad está entre el sujeto y el objeto, pero no es Claro, ninguno de los dos. exacto. Bueno, desde Deleuze empezaba un capítulo de ¿Qué es la filosofía? Diciendo, la noción de sujeto y objeto da una pésima imagen del pensamiento, ¿no? Así empieza, como. Y entonces Qué desestima, viste, toda simpático. esa tradición en una línea, como Qué diciendo. simpático. Es simpático, Sí, Deleuze siempre es simpático al impresionante. criticar, ¿no? Tal cual.
como que dices, es pésima, o no me cae simpática, o sea, nunca la contraargumenta. Es que ¿no? se trata, claro. Che, volviendo a lo que estás haciendo, el libro este, Ameba Maga, ¿no? Ameba Maga, sí. Es lo que estás subiendo al blog. Sí. Y es un trabajo que ya está ahí, o es algo que... No, a mí me gusta pensar que como que quiero estar, ponele unos 3 años con un trabajo poético. Llegar a una pátina, digamos. Claro, como que me gusta que, viste, ver hasta dónde llega ese impulso que me agarró, porque en realidad te agarra. Sí, sentí cierta tonalidad, cierto ritmo, cierto perfume, sentís como cierto ambiente y decís... Esto que estoy escribiendo así, de esta manera, es algo que hoy en día me atrae, claro. Me seduce. Y entonces, hasta que se me acabe ese amor, claro. ¿Para qué cortarlo, no? Claro. Como violentamente. Entonces eso sí, es como que me... No sé, en Afrodito me estuve como... Es recortito el texto, pero me encantaba volver siempre. Como al texto, a mirar, a corregirle una cosita. Porque me gustaba estar en esa atmósfera, ¿no? En ese tono, digamos, prosístico, poético. Ahora, por ejemplo, estoy obsesionado con el verso. Sí. Como que, viste, quería encontrar, viste, un verso... Son otras velocidades. Totalmente distinta. Y eso, como que ahora, es como que... incluso en un momento quise escribir una especie de prosa poética para incluir al libro. Como que dije, estaría bueno incluir algo que no sea puro verso cortado. Y me salió horrible el texto. Y lo volví, porque no le encontraba la misma atmósfera a lo que venía escribiendo. Entonces, como que, bueno... lo rechacé. Qué bueno, ¿no? Eso de no injertar lo que esos delicios programáticos que a veces lo asaltan a uno y no dejarlo cabeza duramente. Claro. O sea, bueno, hasta ver que no, que ahí no. Algo fue derrotado. No era por acá. Por suerte se lo derrotó al impositivo. Bueno, pues, yo lo saqué. Claro, ni siquiera lo subí al blog. Claro. Lo había escrito. Tenía algo que ver con pero la voz. Seguro que de ahí sale algo igual, ¿viste? De esos textos rechazados. Bueno, posiblemente una esquirla de ese texto o algún verso o algo me dispare otro, porque es lo mismo que me pasa a la hora de escribir los ensayos, o sea, encontrar un verso que te... Viste que nos aparecen después de años cosas que vos sabías, bueno, no encontrabas la forma de plasmarlo y surge en medio de otra cosa inesperadamente, ¿no? Hay como una supervivencia de aquella cosa que parecía, bueno... Sí, tal cual. Que uno no había podido acceder ahí, ¿no? A esa zona y... Y la zona vuelve, ¿no? Tal cual. Como que algo se madura más allá de la voluntad programable, digamos, en la acción de escritura, ¿no? Sí. Bueno, es que ese intento de injerto, evidentemente, me lo desmintió absolutamente. Lo que pasa es que en general lo que se entiende por poesía me parece que son injertos. Son actividades casi de gourmet, de no sé. Bueno, hay un... Sin despreciar a ningún gourmet, ¿no? Sí. Pobre. Ese oficio. No insultemos a los gourmets. No, pero digamos, o la cosa como más cosmética, ¿no? Sí, y ahí, bueno, me parece que decirlo ya es una obviedad, pero hay un... Dicho con la palabra así bien burda, hay un racionalismo. Sí. Pero no solo la poesía. No, pero... Que es lo que hablábamos antes, ¿no? Como que esta idea de cómo uno lee... cómo uno escribe, cómo uno actúa, ¿no? Y después cómo piensa, y si te vas yendo más para atrás, ¿no? Llegas al punto de cómo percibe. Es como que para mí es una cuestión de semiótica perceptiva. O sea, si tuviera que jerarquizar, digamos, y poner a uno como más enfáticamente que los otros factores, la percepción es como que cruza ahí. Me acabo de acordar lo que vos decías de los distintos tipos de nieve, las palabras para la nieve, ¿no? Y toda esta idea que fue como la generadora del famoso debate del giro lingüístico, ¿no? En su momento. Sapir-Whorf, esa perorata, ¿no? Pero que esa discusión, me acuerdo que siempre giraba en torno a una distinción que me parecía válida, que era... Percibían distintos tipos de nieve porque, ¿no? Esa pregunta platónica, ¿no? Percibían distintos tipos de nieve porque tenían distintas palabras para la nieve, o tienen distintas palabras para la nieve en función de la percepción que van generando en relación a un medio, claro, en el cual constantemente están ahí, por son la experiencia. Experiencias de la nieve. Entonces, si tienen muchas palabras,